Aquí venían un fresco de coco bien rico. De verdad. ¿Ya no vende usted? Ya se acordó de mí, ¿verdad? Ah, para que vea. Ya casi no hace. Cuando le digo a la Gladys que el fresco de coco, de horchata de coco, es bueno, es porque aquí sé yo cómo es el fresco de coco. Horchata de coco, ajá. ¿De qué tiene ahora usted? Horchata. No, no tiene. Deme una horchata normal, por favor. Hola. También en la barra también hace una horchata. Ah, no la he probado. ¿Se acuerdan la serie de los niños que pedía dinero? Esa era la casa, ¿ve? Donde yo pedía las coras. Ah. Bueno, no coras, 10 y 5. ¿En serio? Sí, el portón negro. La historia que nos contó en el río. No, la historia que hicimos una serie de eso. Yo ya le voy a enseñar donde vivía también aquí arriba. Sí, no hice casa. Qué chivo. Vaya, esta es la casa de gente de dinero. Bueno, hoy ya no parece tanto dinero como parecía antes. Ajá, antes para nosotros eran una... Porque nosotros vivíamos... Es que ahora está bonita la colonia, la verdad. Antes para nosotros esa casa era millonario. Ah, ella, ¿cómo se llama? Usted ya la conozco yo. ¿Cómo se llama? Niña. Se llama... Toña, niña Toña. No se acuerda de mí, quizás. Tal vez tiene el apellido. ¿Quién es? Véalo bien. Acérquese de cama. Sí, lo conocí, pero es que ya no. Jonathan. Ah, pues sí, lo conocí. ¿Y a los papás? Y a los papás, mire, como tienen tiempo que se fueron, y uno ya viejito y no me acuerdo. Ajá. Mi mamá llamaba Ana Colomba. Aquí, la que vivía aquí, ajá. Cierto. Y mi papá, Pedro Avilio. Ajá. Y los hijos eran Dina, Dinita, Elmer. Todos ellos están lejos. Todos están lejos. Solo yo estoy perdido por aquí. Imagínese, lejos, viejo. Imagínese cómo es que no recordaba y medio le ayuda y ya. Ajá, ajá. Cómo revolucionó la mente. ¿Se acuerdan que en la serie esa yo dije ni a Toña? Porque me acordé de ella. Ajá. Por del nombre de ella. Pero está enferma ella. Ah, es cierto, no le hace daño. ¿Usted no trabajó en esa casa? ¿A dónde? En esta casa de aquí, Portón Negro. Donde la niña. Ahora era de don. Que hacía unos novenarios y toda la gente convidaba. Uh-huh. ¿Usted no trabajó ahí hace como unos 30 años? Sí, trabajé con la niña Toña y trabajé yo un tiempo con ellos. Uh-huh. Vaya. Es que se acuerda que había una señora de silla de ruedas. Ahí, que vivía una señora de silla de ruedas. Y que ella no, cuando nosotros nos sentábamos allí, ella nos tiraba moneda así por bajo de la puerta. La señora era la abuela. Ajá. Era buena gente. Sí. ¿Ah? Es que ella vivía ahí. Ajá, era inválida. Entonces la sentaban en la puertecita al fondo, la sentaban para que estuviera viendo como para afuera, así. Abrían la puerta y quedaba nomás el balcón. Entonces nosotros vivíamos en una casa de lámina ahí enfrente. Y nosotros llegábamos, nos sentábamos ahí solo para estarla viendo. Y ella nos tiraba así 10, 5 centavos para que nosotros la agarraran. Y Dulce también. Ajá. Ah, y Dulce también. Y esa serie la hizo con ella. Vivía don Paco, el tío de mi esposo. Que vino a los Estados Unidos. ¿Cómo se llamaba el tío de su esposo? Miguel. Ah, Michael Guzmán. Ah, sí, hombre, yo me acuerdo perfectamente de él. Pase, no hace que se moje. Entonces usted es familia de ellos. Mi esposo es sobrino de él, yo soy esposa. ¿Y Ismael qué se hizo usted? Ismael, el ahijado de él. Ay, Dios. Se lo llevaron equivocadamente. Ah, se lo llevaron. El 10 de mayo cabal el propio día de las madres. Ah, se ok. Lo llevaron. Yo ni he hecho esa serie usted. ¿Cuál? ¿Cómo no? Ya lo hicimos, sí, sí. ¿La cuál fue eso? ¿Yancy? Ajá, salió Yancy, el pop. ¿Y ya la subieron? Sí, sí. Sí, se la voy a... Tenemos que verla. Hay que verla. Creo que se llamaba algo así como No olvides de dónde vienes o... Ajá. Para que no les caiga. No, no importa, no pasa nada. No importa. Vaya, entonces usted sí trabajó ahí, ¿verdad? Trabajé ahí. Porque yo me acuerdo... Era muy buena gente. Ajá. Por
¿Y la señora cómo era que se llamaba? La viejita, la de la silla de ruedas. Se llamaba Niña Margot. Margot se llamaba. Vaya. Y el propio señor era don Paco. Ok. Era bien conocido. Pero usted no nos regañaba, ¿verdad? Que estuviéramos ahí, ¿verdad? Cuando no, trabajaba usted. No, usted nos pasaba las monedas, ¿verdad? Todos los tipotes, cuando venían del kinder, se le echaba dulces por abajo de la puerta. Ajá. Porque la señora le gustaba tarde. Ajá. ¿Y cuántos años tiene ella? 81 años. Usted tiene 81 años. ¿Se acuerda, de la serie esa, verdad? Sí, que actuamos. Bueno, ¿no se acuerda? Yo pero, sí me acuerdo. Pero yo dije que si me la encontraba a ella de nuevo, yo le iba a dar algo a ella. Porque ella trabajó ahí y ella nos ayudó a nosotros. Así que... Promesa cumplida, cara. Yo siempre quise volverla a ver a ella. O sea, la señora lo que nos llevaba el dinero, ¿verdad? Los dulces y todo, ¿verdad? Que trabajaba ahí, pero ella trabajaba con ella. Y ella era la cuidaba. Ajá. Qué bonito volver a reencontrarse. Cuando ella era doña, él decía, doña, no teníamos que mandar un poco de gracias. Sí. No, a una toña quiero, vengan de las dos, porque le encantamos. Pero la señora de la silla de ruedas ya murió. Sí, es que ella está bien, señora. Está bien, señora. Ella trabajó con ella. Pobrecita. Así, ve, como 6, 7 años, 5 años. A mí me imagino camarón de nutrido como estilo Nelson. Ajá. Al diablo, dígale que la estaba... Ay, qué bonito. ¿Y ahora de qué trata el mandato? Andamos aquí viendo si podemos ayudar a las personas que nos metió el agua del río. Sí. A una comunal esto. Mire, a Jessica le metió el agua, pero ella no está, está detenida. Ah. Todo se le echó a perder. Fue a Jessica. Qué feo. Pero bien, Cama cumplió la promesa. Me llega, así se hace, Cama. Siempre hay que cumplir uno las promesas. La tía le ha ido a limpiar el dulce, le movió la remolcadora, la lavadora, la ropa, todo, porque se moría, está detenida. Sí. Estaba cerrada la casa. Ay, pobrecita. No pudieron sacar nada, ¿no? Sí. No, y no había nadie quien pudiera sacar. Ajá, sí. Sí. Bueno. Ay. Choco. Comprame un fresco, porfa. ¿Ah? Comprame un fresco, porfa. A mí también. Un fresco de horchata. De horchata. Yo también. Ah, ya iba a ver tú. Ya pedí de horchata, mejor, ¿no? Para probar el verdadero fresco. Ya rato lo pidió usted. ¿De horchata quiere la mesa? Ah, ella, bueno, en Estados Unidos vive una y la otra vive ya por el pico. En Dallas. ¿En Dallas vive quién? Ana Ruth. Ana Ruth. ¿Y la otra? La otra vive aquí en los picos. ¿Vendinita? No, ella no tiene nunca. ¿Vendinita? Sí, mi papá y mi mamá vivieron un tiempo allá, pero le dio COVID a mi papá y se puso mal, así que se regresaron mejor aquí también. ¿A dónde están? En Aguachapán. Ah, en sí, vivieron en Merliot. Sí, se fueron para Merliot. Cuando se fueron de acá, se fueron para Merliot. Con chata. Con pollo, dice. Yo esa señora de allí, tengo buenos recuerdos. Ahora vive una gente que, por casualidad, son familiares de mi hijo, que le cambian. Está bien de pasar a ver cómo yo quiero ver de afuera cómo sí, es. Ya vamos a pasar. ¿Por qué? Quiero ver de afuera cómo era. Cómo es. Gracias. Más que todo. No, no se preocupe, no lo voy a truquear. Roy, cama para probarlo. Tranquilo, Johnny, yo no lo voy a truquear. Yo no. Gracias, gracias. Toque role, toque role. Bueno, vamos a continuar entonces. Sí. Así nos gusta verle. Cuídese. Eso, yo te va. Aquí vive. Aquí vive este disco. Ah, sí, es horchata. No, en la colonia. Sí. Sí, no. Ya volví a vivir acá. Ya volví. Sí, ¿y de horchata? Yo. Ah, la uno. Mira, aquí en la casita. Ajá, en la casita. Es cierto, imagínate volver a vivir otra vez en la casita. Elmer. Coco. Elmer y Merlin, el más pequeño. Presumido. No, quizás. Apartado, quizás. El más grande, pero no, era tranquilo. Era como apartado, a lo mejor. No, como él trabajaba. De su familia, nadie es agrandado. En Dallas siempre. Pero ella vive también acá otra vez. Ah,
Se fue, pero ya regresó. Yo viajé mucho a Newton y a New Jersey y a Los Ángeles. ¡Hola! ¡Hola! ¡Wow! Andamos conociendo por otros lugares. Yo conozco más que todos los que viven allá. ¡Ah! Porque miren, cuando fui a Los Ángeles, fui hasta Tijuana, de San Diego, desde los animales. Sí. Zoológico, hay que pasar 2 días para verlo todo. Ajá. Safari. Disneylandia, 2 días también. ¡Oh! Imagínese yo que he deseado ir ahí, a Disneylandia. Y más fue usted, no yo. Disneylandia y conozco Disney World en Miami. Imagínese, pero ni yo que tanto deseo ir ahí. De veras. Usted se adelantó, mire. Sí, yo quisiera ir ahí a Disneyland. Primero Dios, algún día se nos concede. Se le escapó una princesa. ¡Wow! ¡Cómo acá! Sí. Yo conocí todo esto sin querer. ¡Oh! ¡Qué afortunada! Imagínense nosotros deseando. Sí, cuando fui donde mi hija allá. Yo voy a Los Ángeles. Fuimos a San Diego y fuimos a Tijuana. Nos llevaron a ese Disneylandia y a donde Estudios Universales. Y a Hollywood. ¿A Hollywood? ¿Ves? Ni la Chupamela llegó ahí. Ella está donde andado, yo que Nacho voy a los circos de la Colombia. Pero no pierdo la fe que algún día voy a ir yo también. Desde Ferra lo va a conocer. Sí, primero Dios, quiero ir a Hollywood. Ay, yo quiero ir a Hollywood. Bien hermoso. Sí. Y cuando fui con mi hija en Miami, conocí la playa. Miami Beach. Miami, Florida. La arena blanca. Qué envidia, creo que nunca le había tenido. Hoy conocí la envidia, mira, cama, y de la buena. Es cierto. No, y allá en New York he conocido varios lugares también, porque mi hija vive en New York. Ah, ok. Qué chivo. Otro carrito. Bueno. Ah, también Galveston. Bueno, pues le digo a mi hermano, ay no, hijo, yo me da miedo meterme en esa babosada, mejor no va a quedar en el carro. No, dame, el carro ya va en el freno. No, ya no. Bueno, mucho gusto. Bueno, cuídese, adiós, un gusto. Bueno, adiós. Bueno, adiós. Den pasen. Huela, qué bonito. Cama, yo quiero ver esa casa. Yo quiero ver esa casa. ¿Quién? Tengo dos novios. Bueno, David. Y Arturo. ¿Yo? Ajá, y Arturo. Que andaba ahí entre medio, quería y no quería. Cama, esta casa. ¿Cuál era esta? Esta es la casa donde la señora nos tiraba la moneda. Oh. Y ahí está, mire la. Aquí, más clarito. ¿A dónde? Acá me sentaba yo. ¿A dónde se sentaba? Acá. Aww. Y ellos abrían esta hoja de acá. Ajá. Y entonces nosotros metíamos. Bueno, poníamos así como la cara de Julio. ¿Cómo? La cara de víctima. Tipo pidiéndole campo. Y así. No, y luego tiraban la moneda porque estaba abierto esto. Ajá. Entonces metíamos la mano acá y aquí cansábamos. ¿Cuántos años tiene a esa edad? Recordando viejos tiempos. No le dan los tienen tabitos. No le da sentimiento. Porque nosotros íbamos a comprar huevitos y cosas así. Ah. ¿Y su casa estaba ahí enfrente? No, sí. Ahora le voy a enseñar cuál era mi casa en ese tiempo. Tiren $2 ellos. Y tampoco, vecino. No, ese es mi pan, traigan. Vaya. Tú, entonces, porque aquí cayó uno. Ajá. No era